first? Go first. Okay. Hi. So the emotions that CI generates regularly when I dance it, I would say warmth, surprise. I love being surprised. I get to feel my animal body. And most of all, appreciation, gratitude for the opportunity to move and be with other people. Jest to bardzo mocno związane z uczuciem bycia żywym i życia, że ruch to życie. El contacto no me lleva a sentir emociones fijas, sino más bien a un estado en el que puedo escucharme a través de la relación con las demás, conmigo, con el espacio, de modo que puedo transitar lo que haya, ¿no? Lo que vaya emergiendo en la propia danza. Un proceso inverso a lo que nos lleva a la sociedad, ¿no? que es la deshumanización y la despersonalización, pues el contact es un poco un antídoto contra eso. My body gets into the state of knowing more than my mind, the trust. This sense of becoming something like other than myself or more than myself. Primero está el contacto con mi ser, cómo me encuentro el día en el que voy a empezar a bailar y las emociones que trae mi cuerpo, luego el encuentro con otro cuerpo, lo que trae el otro cuerpo, lo que me ofrece y cómo voy transformando también la emoción. Bailar contact es como de las mejores cosas que hay en el mundo y me encanta. Tańczenie kontakt improwizacji na co dzień daje mi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Poprzez to, że jest bliskość drugiego człowieka, ale też poczucie wolności od podziałów społecznych, od podziałów na płeć i poczucie wolności ciała w ruchu i tańcu. Como si me quitase un medio donde yo... Czuję się przede wszystkim bardzo zniewolona. Czuję, że mojemu ciału zostało coś zabrane. Pues echo de menos el contacto de los cuerpos, ¿no? Porque puedo contactar ya sea con una almohada, con un sofá, con una fruta, pero... Entonces, bueno, echo de menos también esa sensación de comunidad y ese compartir el juego juntas, ¿no? Echo de menos un poco eso, ¿no? Jugar juntas. La excitación de no saber qué es lo que va a pasar, no saber con quién vas a bailar, no saber la energía que va a haber en el espacio y... Frustración y un poco de enojo y un poco de, se podría decir, de tristeza. Limitada y encerrada. So now it's less this community and sharing and this normal connections with the jamming. Also, like colleagues. Yeah, so it's more nie ma żadnych warunków, które stanowią przeciwwskazanie i stanowią przeszkodę do tego, żeby taniec zaistniał. To jest tylko kwestia naszego podejścia, naszej wyobraźni, naszej intencji, naszej perspektywy, naszego otwarcia umysłu, serca, oddechu. Lo considero insustituible. Es insuplible. He tirado los muebles para un lado. Watching the sky for me is like CI.
estimular mi corporalidad, básicamente, como una práctica no intelectual, volver a la materia y a la carne, sentir mi propio peso. Przede wszystkim oddaję bardzo dużo ciężaru podłodze. Tiro al suelo, ruedo por paredes, no sé. Bailando en mi tejado, bailando en mi salón. Con el aire, con el suelo, con muebles, con la pelota, con el perro. No estoy intentando suplirlo con nada, sino que igual lo que hago es sintonizarme con la filosofía de vida que también conlleva el contact, encontrándolo en las acciones cotidianas y en algo que va más allá de la forma de danza, ¿no? Sino como un estado y una forma de relación con todo. Czym jest kontakt, improwizacja? Właśnie nastąpił kontakt, wydarzyło się coś pod wpływem bodźców zewnętrznych, dotyk, to spowodowało pewien ruch. Teoretycznie, podążając za tą podstawową definicją, kontakt, improwizacja się już wydarzyła. Imaginarme cómo será la primera llama a la que vaya, cómo reaccionaremos, cómo será el primer momento de ir a bailar con alguien. No sé si nos va a entrar una paranoia y no vamos a querer tocarnos, o vamos a estar pendientes que tocas, o si alguien tosió, o si vamos a bailar con mascarillas, o si nos va a dar la locura total y nos va a importar nada que lo que esté pasando y que ya está, y que nos vamos a entregar completamente a la danza y a los cuerpos, y probablemente eso sea lo que pase. Volver a hacer contacto después de la cuarentena, pues seguramente será una experiencia súper rica. Pues será extraño, porque va a ser darle la vuelta al calcetín, va a ser del no contacto, de la no relación a un contacto muy, muy, muy estrecho que se tiene bailando contact. Bueno, pues yo creo que va a ser increíble en todos los sentidos. Como una especie de primavera. Quizá el antídoto, ¿no? Para terminar esta época tan, tan triste y tan oscura. Będzie to ogromna radość. Y szczęście, po prostu. Será bonito, será muy bonito. Y tengo muchas ganas de poder bailar con Tag. I'm going to be really happy. It's going to be great. Can't wait to jam again in Liverpool. And can't wait to be in Freiburg Festival this summer. And explore lots more dancing with lots more people. Me va a hacer muy feliz. Me va a dar mucha alegría. Me va a dar mucha gratitud. Y voy a sentir mucha felicidad cuando vuelva a bailar contact. Me dan muchas ganas de volver y de explorar las danzas post encierro, post cuarentena. Yo lo voy a querer bailar pegada, bailar pegados es bailar, sí. Que todos huyan de mí porque no me voy a agarrar a ellos y no los voy a querer soltar. Probably amazing. Oh.
Thank you.